1-800-875-5545. On Friday, March 21st at 7 p.m., San Rafael's Channel 26 hosts a live taping of Columbia, A New Political Perspective. Topics and discussion include human rights issues and political prisoners. The event takes place at 819 A Street, San Rafael. For details, call 415-924-3227. The community calendar is produced by members of the First Voice Apprenticeship Program. Send your listing at least 4 weeks in advance to KPFA, Box 51, 1929 Martin Luther King Jr. Way in Berkeley, California, 94704. Or email us at calendar@kpfa.org. Tell us if your event is wheelchair accessible. To hear this calendar again, call 510-848-6767, extension 621. This calendar is also online at kpfa.org. Good evening. You are listening to 94.1 KPFA in Berkeley, 89.3 KPFB in Berkeley, 88.1 KFCF in Fresno, and online at kpfa.org. The time is now 7:01 p.m. Stay tuned for Full Circle. Good evening, everyone, and welcome to Full Circle, your cultural affairs radio magazine produced by the First Voice Media Action Program. Buenas noches, sean bienvenidos a Full Circle. Hoy un programa especial para ti. Por hoy, Full Circle será también en español. Yo soy tu amiga Tania Cuervo. And I am your friend Jessica Cuervo. Please stay with us. Tonight we'll be hosting a bilingual show mostly focused in Spanish with some English interventions, so you don't miss any important information. Tonight's show is dedicated to all the students, especially to those undocumented students. We will bring you important information about how to go to college. Also today with us we have Alma Carrillo, a college advisor from Destination College Advising Corp, as well as a lawyer Juan Ortiz from the International Institute of Bay Area. They bring us important information regarding college, and of course, later during the show, they will be answering any questions you might have. Meanwhile, write down the number so you can have it ready so when we open the lines, you can call. 510-848-4425. Así es, como dijo Jessica, hoy por primera vez haremos esta edición de Full Circle Bilingüe para que nadie se pierda de esta importante información. El día de hoy, el programa es dedicado para todos los estudiantes que se esfuerzan en cumplir sus metas y seguir sus sueños, especialmente para esos dreamers, estudiantes indocumentados que a pesar de cualquier adversidad no sean por vencidos y siguen luchando por alcanzar sus sueños. Esta edición fue producida con la principal intención de informar tanto a estudiantes como a los padres y de recordarles que con esfuerzo y perseverancia todo es posible. En el estudio, como ya lo había mencionado Jessica, nos acompaña el abogado Juan Ortiz del Instituto Internacional del Área de la Bahía. También contamos con la presencia de Alma Carrillo, consejera de preparación para el colegio. Ellos nos traerán importante información y también contestarán tus preguntas que tengas más adelante, cuando nuestras líneas estén abiertas. Ve anotando el número para que lo tengas listo cuando es necesario. Área 510-848-4425. Vamos a comenzar con esta entrevista que le hicimos telefónicamente a Sergio C. García, el primer abogado indocumentado. Now let's hear this interview from the one and only Sergio García, also known as the first undocumented lawyer. Stay tuned. Bueno, muchas personas quizá conocen, pues lo más sonado de tu historia, ¿no? Que has luchado duramente para poder tener tu licencia como abogado siendo indocumentado. Pero hay alguna gente que realmente no sabe quién es Sergio García. ¿Qué hay detrás de Sergio García de tanto esfuerzo? ¿Por qué no nos dices quién es Sergio García en tus propias palabras? Bueno, pues antes que nada, buenas noches y gracias por la invitación. Pues en realidad Sergio García es un niño pobre, ¿verdad? Un niño pobre que tuvo un sueño desde muy pequeño de convertirse un día en abogado y a pelear por la comunidad, pelear por la gente pobre y lo de pobre aún sigo así, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, después de mucho sacrificio y mucho esfuerzo, ya soy el abogado que de niño soñé ser.
¿De qué parte eres? ¿Dónde naciste? Yo nací en un pequeño pueblecito en el estado de Michoacán, ¿verdad? Yo nací en Villa Jiménez, Michoacán. Me crié en Panindícuaro, Michoacán. Muy a unos poblados muy humildes en el pobre estado de Michoacán, México. ¿A qué edad te traen para Estados Unidos por primera vez? Bueno, mis padres sí, inicialmente me trajeron para acá a los 17 meses de edad. Yo pasé un tiempo aquí hasta la edad de 9 años. Y a los 9 años, más o menos en el 1987, mis padres deciden que hay que regresar a México, ¿verdad? A regresar a México, yo me aplico en la escuela, me va súper bien. Desde 1988 a 1994, yo obtuve los primeros lugares académicamente hablando en la escuela, por eso. Esos 6 años continuos, ¿verdad? Y gracias a Dios me iba muy bien. Yo era el presidente de mi secundaria y pues en realidad me iba muy bien. Hasta tenía una beca del gobierno en México y yo quería seguir mi vida allá, para bien o para mal, ¿verdad? Mi padre decidió que no, que en 1994 nos íbamos a regresar a los Estados Unidos. Y fue lo que hicimos, ¿verdad? A pesar de que yo no quería regresar y a pesar de mucho sacrificio en la frontera, como le pasa a muchos de nuestros hermanos que vienen de México y Centroamérica, ¿verdad? ¿Qué edad tenías ya en ese entonces? Bueno, pues ya el tiempo había pasado, yo ya tenía 17 años y yo, como te digo, yo no quería regresar para acá, pero pues mis padres aún a esa edad pues controlaban lo que yo hacía y pues me dijeron tenemos que ir y así que fue lo que hicimos y eso fue en el 94. ¿A qué grado ingresaste aquí por primera vez a una escuela en Estados Unidos? Bueno, pues lo chistoso es que cuando regresé me dijeron que la escuela en México no era muy buena y que tenía que volver a cursar el junior el año antes de graduarse. Me tocó volver a cursar y el año 12, ¿verdad? En la high school. Entonces, pues ya estaba yo un poquito mayor que los demás porque perdí ese año. Pero gracias a Dios, poquito a poco, y pues yo me quedaba durante la hora de receso, todo, me quedaba estudiando, me quedaba tratando de aprender el idioma y poquito a poco lo fui recuperando y me gradué de esa escuela, creo que con un 3.9 de promedio, ¿verdad? Que me llegaron invitaciones de Stanford, de Berkeley, de UC Davis y de Chico State para unirme a sus escuelas con becas completamente pagadas, ¿verdad? Bueno, al menos hasta que se dieron cuenta que yo aún no tenía documentos y ya que se dieron cuenta, pues me negaron las becas, las 4 instituciones. ¿Te sentías aislado de los demás estudiantes? ¿Te sentías que no podías tener amigos? ¿Cuál fue tu experiencia esos 2 años escolares? Que bueno, acá en Estados Unidos van creciendo las generaciones. ¿Para ti qué fue eso? ¿Eso también se vivía en ese tiempo que tú estabas en la high school? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues fue muy difícil, ¿verdad? Un tiempo, como dices, un tiempo aislado. Un tiempo que en realidad mis únicos amigos eran los maestros porque pues yo me quedaba con ellos a estudiar mientras los demás salían a jugar o lo sea, pues en realidad todos tenían ya su grupo establecido, ¿verdad? Y yo era pues como, me sentía como un pez fuera del agua en realidad y yo no tenía amigos, no trataba de hacer amistades porque pues en verdad no podía llevar una conversación con ellos no sabiendo el idioma, así que era muy triste en realidad. Yo en la high school se me botó la persona más tímida de la escuela porque pues me mantenía alejado de todos, no hablaba con nadie. Durante estos 4 años y medio que estuviste en el colegio comunitario, ¿recibiste algún tipo de ayuda financiera? No, ningún tipo de ayuda financiera, fue por lo que el colegio típicamente solamente toma 2 años y a mí me tomó 4 años y medio por lo mismo, ¿verdad? Por no tener dinero, por no poder tomar todas las clases necesarias a la vez. Y gracias a Dios, de todas formas, sin ayuda y todo, yo logré que obtener un título en Administración de Empresas del colegio y un título en Ciencias Sociales y de Comportamiento Humano. Y de allí, pues, como te digo, me transferí para Chico State, donde simplemente obtuve un certificado de asistente legal porque pues otra vez no me alcanzaba el dinero. Sabemos que el costo del colegio, bueno, pues es realmente caro, ha ido subiendo obviamente con el tiempo, pero en ese tiempo que tú estabas en la universidad y que tenías que pagar como estudiante extranjero, ¿cuánto pagabas por semestre? Pues en realidad eran unos costos ridículos porque solamente tomaba como 6 unidades porque solamente eso me alcanzaba y eran más de $2,000. En Chico State me cobraban 390 por cada unidad, entonces era mucho dinero, especialmente para alguien que no puede trabajar ni siquiera, ¿verdad? Y no, pues no tiene acceso a ningún tipo de beca, ningún tipo de ayuda económica. Entonces $2,000, $3,000 es muchísimo dinero cuando no puede uno trabajar. Entonces por lo que tomaba solamente 6 unidades,
tomaba 5, a veces 8, dependiendo lo que podía costear cada semestre, ¿verdad? ¿Cómo le hace Sergio García para pagar tanto dinero sin poder trabajar, sin tener seguro social? Bueno, pues en realidad al principio fue muy, muy difícil. Al principio yo trabajaba con mi papá en el campo, hubo ocasiones de recién que llegué aquí, que llegué a recoger latas a un lado del camino, a literalmente hasta sacarlas de los botes de la basura, ¿verdad? Para, disculpa, de repente es algo que me causa un poco de sentimiento, ¿verdad? Porque pues, sí fue muy, muy, muy difícil para poder salir adelante. Pues eventualmente, gracias a Dios, encontré un trabajo en un supermercado pequeño, local ahí en el pueblito de Durán, ¿verdad? Y fue cuando ya las cosas empezaron a mejorar para mí económicamente. You just heard part one of the one-hour interview of lawyer Sergio García. During his interview, he shared with us that he was born in Michoacán, Mexico. And just like many of us, he was brought to the United States for the first time when he was 17 months old. Later on, his parents decided to go back to Mexico, and he started a new life there. Growing up, not only was he an excellent student, but he was also the president of his class. And he even received a scholarship from the Mexican government. He had a lot of friends, and he was a very good and comfortable in Mexico. However, at the age of 17, his parents decided to once again immigrate to the United States. By then, he had forgotten how to speak English, and let's not forget, he was born in Mexico, which means he doesn't have documents. Sergio shared with us that it was a really sad experience crossing the border to the United States. And when he started school, there was just a few Latino students, so he felt isolated. His friends were mostly his teachers. During college, he couldn't receive any kind of financial aid because of his legal status. So he had to pay foreign state tuition, an amount really high and difficult to cover for a student that comes from a low-income family that couldn't qualify for financial aid and did not own a work permit. He also stated that it was very difficult and frustrating for him due to the fact that he had to pick up soda cans from garbage to make money for school. This is only a part of the interview, and it's only an example of the struggle that millions of undocumented students face in this country. I agree, and I know the feeling. Es muy triste saber que historias como la de Sergio pasan todos los días. La vida de un estudiante es muy difícil, pero es peor aún cuando el estudiante es indocumentado y no tiene el apoyo para, pues, alcanzar sus sueños. Esta fue parte de la entrevista de una hora que Sergio nos concedió, entrevista donde cuenta todo desde de dónde viene hasta cómo lo ha hecho para alcanzar sus objetivos. Más adelante les pondré la entrevista, un poquito más de la entrevista. Si tú quieres escuchar la entrevista completa, lo puedes hacer en nuestra página o también en mi cuenta de SoundCloud. Puedes encontrarme como Tania Cuervo Oficial, que después la estaré subiendo. También podrán escucharla, como dije, en la página de Full Circle. Y bueno, este es un ejemplo de lo que viven los estudiantes. Son más de 11 millones de indocumentados en este país, personas que viven en las sombras y con el temor de un día estar con sus familias y el otro quizá no. Historias de los invisibles. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. El hielo anda suelto por esas calles. You just heard a little piece of the song Ice, El Hielo de la Santa Cecilia. The song that is considered for a lot of Latinos, a pledge. Now we will hear the second part of the interview of Sergio García. Después de este cachito de canción que habla de la realidad y es considerado por algunos latinos como un himno, es la canción del hielo de la Santa Cecilia, Ice. Bueno, vamos a escuchar la última sección de la entrevista que te vamos a presentar esta noche. Como ya te dije anteriormente, si tú quieres escuchar la entrevista completa, lo puedes hacer en mi cuenta de SoundCloud, Tania Coro Oficial. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Sergio García. No le cambies. En Chico State, como te digo, dado la falta de recursos económicos, solamente obtuve mi certificado como asistente legal. Y ese tiempo me puse a tratar de ahorrar dinero, porque pues mi ilusión era de ir a la Escuela de Leyes de McGeorge en Sacramento, pero pues tristemente la carrera allí era
$100,000 por año. En realidad, para un muchacho sin documentos, $100,000, pues la verdad no hay forma de dónde juntar ese tipo de dinero. Entonces, por 2 años me la pasé de voluntario en un programa legal ahí en Chico que se llama el Centro de Información Legal de Chico. Allí ayudábamos con asuntos de los inquilinos, de los problemas que tenían con los dueños de las casas, y aprendí muchas cosas, seguí haciendo contactos, y uno de los profesores eventualmente, más o menos en el 2004, me dijo: muchacho, ¿cómo le llamas tú a una persona que pasa el examen de la barra? Y le dije: abogado, me imagino. Dijo: sí, la verdad no importa dónde vayas tú a la escuela. Si pasas el examen estatal, a ellos no les importa, tú vas a ser un abogado. Y pues me motivó mucho, ¿verdad? Me dijo: si nadie te lo ha dicho, digo, tú tienes esa estrella, ¿verdad? Tienes ese talento, vas a ser un gran abogado un día, y necesitas pues ir a la escuela ya, deja de perder el tiempo. Y me animó a que fuera a la escuela localmente ahí en Chico, a una escuela que se llama Cal Northern School of Law. Es una escuela de 4 años, que típicamente es 3, pero como es en la noche, pues son 4 años. Y sí, empecé la escuela en el 2005. Gracias a Dios me gradué en el mayo 9 del 2009. Tomé el examen de la barra, lo pasé inmediatamente. Y pues súper contento, ¿verdad? Pensando que mi sueño de convertirme en abogado ya se iba a hacer realidad. Lamentablemente otra vez, aún la falta de estatus volvería a ser otro problema, otro obstáculo que me causaría más de 4 años de batalla, más de 4 años de sufrimiento peleando con el gobierno federal de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en realidad con este presidente también, porque yo y el presidente Barack Obama nunca hemos llevado una bonita relación. ¿Ya cuántos años habían pasado desde que tú te graduaste de la high school hasta que te gradúas en el 2009 de esta escuela de leyes? 13 años, porque yo me gradué de la high school en el 96. 13 años pasaron, y tendrías, después de estos 3 años que ya habían pasado, todavía te toca esperar 4 años más. Cuéntanos, ¿por qué? Así es, después de pasar el examen de la barra y después de que se me hiciera el examen de carácter moral y se determinara que yo soy una persona de buen carácter moral, en ese tiempo la barra empezó a preguntar el estatus de las personas. Antes no lo hacían, pero para ese tiempo empezaron, y pues yo no tuve otra alternativa, ¿verdad? Básicamente yo les tenía que decir la verdad, yo no iba a mentir y causar que mi carrera se complicara. Entonces yo les dije que mi estatus aún estaba pendiente, que mi padre era ciudadano y que había aplicado por mí en ese tiempo como 15 años atrás, ¿verdad? Y que aún no tenía yo mi tarjeta verde. Entonces, al saber ellos eso, pues aún dijeron que ellos me certificaban para que me diera mi licencia de abogado. Lamentablemente la Corte Suprema de California pues tenía sus propias ideas y decidieron que querían escuchar el caso como un caso de primera impresión, un caso histórico en el país que nunca se ha dado, y querían saber si ellos podían legalmente darme mi licencia para ejercer como abogado a pesar de no estar legalmente en este país. Gracias a Dios, un poquito más de 2 años después, la Corte Suprema de California falló unánimemente a mi favor y en contra del gobierno federal. ¿Cuándo sucede eso y qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, en realidad fue muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo de muchísimas personas. Para poder lograr eso tuvimos que esperar que la Corte nos diera un día un juicio en la Corte, que sucedió el 4 de septiembre del 2013. Tuvimos que esperar casi año y medio solamente para tener nuestro día en la corte. En ese día fue bastante claro que iba a perder yo, que la corte no me iba a apoyar, ¿verdad? A menos que California pasara una ley a mi favor. Y pues es un poco triste pensar que un estado va a pasar una ley a favor de una pura persona, un muchacho indocumentado, ¿verdad? Es casi imposible imaginar que un estado o que una persona pueda mover todo un estado, especialmente tan rápido, porque a este punto ya solamente nos quedaban 7 días para poder obtener el apoyo de la legislatura. Y gracias a Dios que siempre me ha cuidado, se logró el milagro, ¿verdad?
En 7 días logramos que la legislatura de California se movilizara y que con un voto de 91 a favor y solo 9 en contra pasaran una nueva ley gracias a la asambleísta de San Diego, a Lorena González, que escribió, ¿verdad? Y todo el comité de políticos latinos que la apoyó y básicamente que tuvo apoyo republicano y demócrata y de todos, ¿verdad? 91 a favor, 9 en contra, como ya decía. ¿Cuál es el nombre de esa ley? Bueno, la ley se conoce como AB 1024. Creo que se está intentando cambiarle el nombre simplemente a la ley de Sergio, ¿verdad? Pero pues en realidad a mí no me interesa cómo se llame, lo que me importa es el resultado que nos ayudó a obtener. Después de que ellos la pasaron, pues aún no habíamos ganado, ¿verdad? Aún ocupábamos la firma del gobernador, de Jerry Brown. Gracias a Dios, el 5 de octubre, pues me llamó la asambleísta a primera hora, un sábado en la mañana, y me dijo, aún no es noticia, pero el gobernador acaba de firmar tu ley. Y pues en verdad fue un momento muy, muy emotivo para mí porque son muchísimos años de estar peleando, ¿verdad? Muchísimo tiempo de sacrificio, de noches sin dormir, de muchas lágrimas, de frustración y todo. Entonces yo estaba muy contento y yo asumí, como lo hizo la gran mayoría de personas, que ahí era el final, que ahí ya habíamos ganado. Lamentablemente la corte anunció que no, que mejor ellos iban a decidir el caso ellos mismos y que teníamos que darles más razones o más información por qué deberían de decidir a mi favor. Ese fue otro revés, ¿verdad? Ese fue otro momento difícil, pero nos volvimos a levantar, volvimos a cumplir con los requisitos de la corte y gracias a Dios, después de la ley pasada por la legislatura, después de la firma del gobernador y esa ley que tomó efecto el primero de enero de este año, 2014, al día siguiente inmediatamente la corte anuncia unánimemente que no hay absolutamente nada que me detenga para ser abogado, que en una decisión de 7-0, que es básicamente todos los magistrados de la Corte Suprema a mi favor y en contra del gobierno federal, deciden que puedo realizar mi sueño de ser abogado, ¿verdad? Y pues en realidad un día muy, 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 muy emotivo. Ya de ahí para adelante, pues, como dicen, ya es historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú piensas del tema de las leyes de inmigración aquí en Estados Unidos y de las promesas que el presidente Obama ha hecho desde el principio de su campaña? ¿Crees que en verdad venga algo para la gente indocumentada? Que Tania, a menos que la propia gente lo haga y pelee en realidad en una forma unificada por ello, yo no creo que vamos a ver una reforma migratoria este año. Si tú, como ya lo has dicho, la acción diferida, acuérdate específicamente cuando sale en puertas de las elecciones. Eso fue completamente una acción táctica del presidente para ganar el voto latino y le funcionó a las mil maravillas, ¿verdad? Porque obtuvo más del 70% del voto latino. Básicamente nosotros lo pusimos en la presidencia y en realidad algo que lamentablemente tal vez vivamos para lamentarlo, ¿verdad? Aunque pues en realidad pues el otro candidato también era terrible, así es que tal vez no tenemos mucho que lamentar. ¿Tú qué le dirías a esos jóvenes que no saben si califican para la acción diferida, no saben si sí o si no califican, pero tienen miedo porque una vez ya al aplicar, bueno, pues te estás exponiendo, estás diciendo, soy indocumentado, y si no calificas, las consecuencias pueden ser hasta la deportación? ¿Qué les recomiendas a esos estudiantes, a esos jóvenes que quieren, pero a la vez no quieren aplicar? Bueno, básicamente, no, si no califica una persona, no se le va a deportar por no calificar, ¿verdad? Yo entiendo lo que estás diciendo, que al hacer eso se están exponiendo a dar su información, pero en realidad el gobierno americano, como tú sabes y como has escuchado, ellos se la pasan escuchando las llamadas telefónicas, las pasan entrando en un montón de nuestras vidas, así que si ellos en realidad quieran deportarnos a toda nuestra gente ya lo hubieran hecho, pero nosotros, como ya te mencionaba, somos un negocio para el gobierno americano, somos un negocio para estas industrias de prisiones privadas, así es que yo les diría que no tengan miedo, que si yo pudiera sería preferible tener un permiso de trabajo, tener una licencia de manejar por 2 años que ni seguir llevando la vida que llevo yo, ¿verdad? Que no me quejo. Yo siento, a pesar de todo el sufrimiento y todo lo que me ha pasado, yo siento que Dios me ha bendecido a mí y yo por eso continúo trabajando fuertemente para apoyar a los jóvenes para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo ahorita tengo una fundación que lleva mi nombre y he recolectado $58,000. En cuanto acumule $100,000, yo los voy a estar regalando a los jóvenes para que sigan sus estudios, para que sigan en la escuela.
escuelas sigan superándose, ¿verdad? Porque solo la información, la educación y la preparación es lo que nos va a defender y nos va a poder proteger de este tema migratorio y de este gobierno tan tirano que en realidad no se toca el corazón antes de separar a nuestras familias. ¿Cuál es el nombre de tu fundación? ¿Qué es lo que haces dentro de tu fundación? ¿Cómo agarras fondos? Mira, como te digo, la fundación lleva mi nombre, la Fundación de Sergio C. García, C por mi otro apellido, que es Covarrubias, y lleva mi nombre. La fundación básicamente obtiene fondos a través de contribuciones, donaciones de todas las personas que nos escuchan, de todas las personas que nos quieren apoyar, y en parte es dinero que yo he donado a la fundación. Yo hago charlas motivacionales por todo el país, y entonces si por ejemplo me pagan $2,000 por hacer una charla motivacional, yo regalo $1,000 a la mitad de lo que yo gano como motivador, lo destino inmediatamente a la fundación, y así es como la fundación ha logrado obtener hasta ahorita $58,000. Y como te digo, en cuanto lleguemos a nuestra meta de $100,000, vamos a poner una aplicación para que nuestros jóvenes puedan aplicar para una beca y para que puedan seguir adelante, independientemente si tienen o no tienen estatus. Obvio, eso no nos importa a nosotros, queremos ayudarles. Tú tienes tu propia compañía, ¿no? Cuéntanos de la compañía de Sergio García. Así es, mi bufete, pues ya oficialmente mi bufete legal lleva abierto desde el primero de febrero, pero en sí yo he tenido mi compañía desde el 2008, yo abrí mi compañía el 24 de agosto del 2008 para proveer servicios de asistencia legal a otros abogados, dado que yo no podía ejercer, ¿verdad? Pero pues ahora que ya puedo ejercer, gracias a Dios, ahora ya es un bufete legal, y específicamente hicimos el primer comercial. Esperamos estar lanzando muy pronto, primeramente Dios. Y eso fue un día bonito y triste a la vez, porque la Corte Suprema de la Florida anunció el rechazo negativa a las licencias como abogado para los jóvenes en la Florida, ¿verdad? Que es en contra de la ley de California, ¿verdad? Lamentablemente la Florida no está lista para aceptar un abogado indocumentado aún, y es algo muy muy triste. Nos indica que hay mucho trabajo por realizar, y pues vamos a tener que seguir trabajando bastante fuerte. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo, con tu bufete? ¿Cuál es tu número de teléfono? Me pueden llamar directamente al 530-588-2864. Y si de repente simplemente quieren hablar a mi oficina, pues pueden hablar también al 530-899-7373. Y aunque no esté yo ahí, típicamente mi asistente les puede atender. Ella también habla español. Entonces les puede atender. Y licencia es buena para trabajar en todo California. Así que independientemente de donde hayan sufrido un accidente de auto, o independientemente de dónde ocupen ayuda a construcción diferida, pues yo les puedo ayudar, ¿verdad? Que estén en San Diego, que estén en Los Ángeles, no es ningún problema para que yo les pueda ayudar. Muchas gracias, Sergio. Antes de terminar esto, ¿hay algo que a ti te gustaría pues incluir o comentar? Bueno, simplemente agradecer, más que nada, ¿verdad? Agradecer a todo el público que nos sigue, invitarles a que nos continúen siguiendo. Hay muchísimo trabajo por realizar, ¿verdad? Muchas aventuras, muchas emociones. Tenemos ahorita muchísimos viajes por todos los Estados Unidos. Voy a estar ahorita este fin de semana en la Convención Demócrata, como ya mencionaba. El próximo fin de semana, si Dios, otra vez ahí en Los Ángeles haciendo un discurso, un TED Talk con este muchacho Where I Am, anteriormente de los Black Eyed Peas. Después salemos a San Antonio, Texas, primeramente Dios. Eventualmente vamos a Virginia, a Carolina del Norte, a Las Vegas. Tenemos bastantes viajes, así es que vamos a estar por ahí, por todo el país, así es que para poder saludarlos personalmente. Los indocumentados no nada más son los latinos, sino hay varios grupos étnicos que hablan inglés o hablan otro lenguaje y no precisamente hablan en español. ¿Qué consejo les darías tú en inglés, o qué puntos principales les dirías para que ellos continúen sus sueños? I think as an infant in Spanish, I think you just got to keep pushing forward. You can never give up. And I think it's very important for different people from different cultures to come together, to realize the whole immigration problem, the whole immigration reform and everything. When you hear about immigration reform, when you hear about immigrants, you immediately assume it's a Mexican person. In my travels throughout the United States, you'll find out that immigrants come from all over the world. They look white.
They look brown. They look yellow. They come in all different colors, all different flavors. And then the immigration reform issue and the immigration problem is a worldwide thing. It's not just a Hispanic, Mexican, Latino issue. So everybody needs to get involved, and we need to get it done. So that was for all the English listeners. Bueno, Sergio, a ti quiero darte las gracias por compartir tu esfuerzo y tu vida con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer y que Dios los bendiga. Welcome back to Full Circle here on KPFA 94.1. We are your hosts, Jessica. Y Tania. And you just heard the last part of the interview with Sergio Garcia, in where he explained the difficult process of making the law AB 1024, the law that allowed him and all qualified lawyers to participate in the career without asking for legal status. Lastly, as we all heard, he also gave an advice for all the non-Spanish speakers. I will give you once again the number because in some minutes you will need it to call if you have questions. 510-848-4425 or 1800-958-9008. Gracias por seguir en sintonía. Y pues es difícil reducir una entrevista de una hora en fracción de tiempo. Por eso los invito a que escuchen la entrevista completa. Lo pueden hacer también en nuestra página, que es kpfaaprentice.org, y se deletrea así, pues kpfa. APPRENTICE.org. Y bueno, si tú tienes alguna pregunta acerca de cómo escucharla de esta página, puedes contactarme a mí a través de mi Facebook y el link directo es www.facebook.com/TaniaCuervooOficial. Ahí podremos estar en contacto. Y bueno, continuando con esto, yo creo que el simple hecho de ver que un indocumentado cumpla sus metas impulsa a que más estudiantes también luchen por sus metas sin miedos. Y como el tiempo va pasando, las leyes de inmigración van cambiando, como lo es la ley que Sergio hizo posible, que ha ayudado a que los estudiantes de derecho puedan tener su licencia como abogado sin importar su estado migratorio. O también la famosa acción diferida o TACA. Y bueno, para conocer más acerca de estas leyes de inmigración, nos acompaña el abogado Juan Ortiz. Pero antes escuchemos este clip donde jóvenes comentan, de acuerdo a su experiencia, el por qué recomiendan aplicar para la acción diferida. Deferred Action for Childhood Arrivals, also known as DACA, is a federal program that was introduced by President Obama on June 15, 2012. Why did you apply for deferred action? DACA was announced. I decided to apply because I knew that it would be an opportunity for me to work legally, but also it granted a temporary protection from deportation. So I decided to apply so that I could apply for jobs and get access to opportunities that were previously not open to me because I was not able to work legally or because I didn't have the right social security number. The reason that I applied was I wanted to make sure that, you know, this was a valid program and that it was a valid remedy. I applied for deferred action because it was going to open up a world of opportunities for me. It provided a work authorization. It gave me a social security number, which I can do a lot with, like get a credit card or get a driver's license, and it was able to open up all these doors that I didn't have available to me. I applied for deferred action mainly because of my family. Most of my family is undocumented, and so just having for myself that relief of not being frightened, but I just think it's a bigger relief for my parents knowing that I'm better off. I mainly applied for my family who really depends on me. I applied for deferred action because I always wanted to drive and get my driver's license. Ever since when I was in high school, my friends always talked about getting a car and getting a driver's license, but I could not fit in that conversation because, you know, I couldn't get it because of my immigration status. Why would you encourage others to apply? If people are eligible, they should definitely apply because it provides access to a lot of opportunities and things that we didn't have access to before. I think that for me, education is really important, and for people who are discouraged about not being able to use their degrees or going to school because they weren't sure what was going to be the next step, DACA has been kind of an answer to that, because even though it's not financial aid necessarily, now that people can work legally, they'll be able to use their degrees because they'll be able to apply for jobs that they weren't previously able to. I would definitely encourage people to apply, because DACA is here now,
And even though, you know, some might say that it's a stopgap measure, which I agree it totally is, it has real benefits. And just having access to that social defense from, you know, being deported and being able to work legally in the United States changes your life, and it allows you to, you know, have access to the romanticized American dream. The bill that's currently being debated for comprehensive immigration reform has some implications that, you know, if a DACA-approved individual applies, they might have some benefit during their application process. They might get grandfathered into whatever remedy comes from that bill. I came to the United States when I was 6 years old with my mom, my dad, and my brother in search of a better life, and I think that, you know, through deferred action, you know, we're one step closer to being, you know, completely free in the United States, and one step closer to actually having the opportunity to go back to Mexico to see our families. I encourage you to apply because it will open up all these different opportunities that we have been missing out on, and by having all those, it will just get a big weight lifted off your shoulder that you may not even know that you're carrying. For me, I didn't have a voice, and I feel like without deferred action, I wouldn't be here. I wouldn't be talking about this. Mainly my coming out as an undocumented student was last year when I graduated from high school. This is a really great opportunity for DACA eligible and DACA youth to take advantage of. So I strongly encourage you to apply. Yo definitivamente le daría a gente que aplicara para acción deferida porque te cambia la vida. Solamente por tener el seguro social te abre muchas puertas. Tener seguridad que no te van a deportar, que no te van a sacar del país, es muy importante. Y también puedes contribuir a los Estados Unidos, a la economía, y puedes ayudar a tu familia y prepararte cuando venga la reforma. Porque acción deferida está aquí ahora y han dicho que los que ya son aprobados tendrían mejores opciones cuando viniera la reforma y ya estuvieran listos para obtener los remedios. Les quiero decir a todos que apliquen por la acción deferida porque les quita un gran peso de un mismo, uno que tal vez ustedes ni saben lo que tienen. Ustedes que sí califican deben de aplicar. Bienvenido nuevamente, estás escuchando KPFA 94.1 y este fue un pequeño clip de las opiniones de los jóvenes que ya se han beneficiado de esta ley. Para escuchar sus opiniones completas puedes dirigirse a nuestra página, las que ya mencioné hace rato, kpfaaprendice.org, así la pronunciación en español. Y bueno, vamos a abrir ya las líneas y les voy a recordar el número nuevamente. A partir de este momento van a poder pues llamar y pues decir cualquier pregunta, ¿no? Preguntar cualquier pregunta que tengan. El número es 510-848-4425, 510-848-4425, ya que está aquí en el estudio con nosotros el abogado Ortiz y la consejera Alma. Así es que ya sea que tengan una pregunta para nuestra College Advisor o para nuestro abogado de inmigración. And for our non-Spanish speakers, the lines are now open, so you can call us at 510-848-4425, 510-848-4425, or 1-800-958-9008, so you can just call us with any questions. Bienvenido, abogado Ortiz. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí esta noche. Gracias. Cuéntenos un poquito acerca del IIPA. ¿El instituto donde usted trabaja? Sí, el Instituto Internacional es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales de inmigración a bajo costo. Nuestros honorarios dependen del tamaño de la familia de uno y los ingresos de la familia. Entonces, ejemplos de servicios que ofrecemos son la aplicación para la ciudadanía, peticiones de familia, la acción de feria, el TPS y la visa U. Además, el instituto también es parte de una colaboración de 27 proveedores sin fines de lucro del área de la bahía asistiendo a jóvenes con la acción de feria. La colaboración ha determinado la elegibilidad de aproximadamente 10,000 de los estimados 60,000 individuos potencialmente elegibles para la acción de feria en la región y ha completado más de 5,000 aplicaciones. ¿Y en dónde se localizan?
Tenemos 5 oficinas en área de la bahía. Tenemos una oficina en San Francisco, otra en Oakland, en Redwood City, en Antioch y en Napa. ¿Cuál es su sitio oficial de internet por si quieren ubicarlos? Sí, es www.iibayarea.org. Bueno, ahí estuvo la página de internet, ahí pueden encontrar información de todos los sitios donde ellos ofrecen sus servicios. Abogado Ortiz, me gustaría que nos explicara más acerca de la acción diferida, ya que está a punto de cumplir 2 años desde que se anunció el pasado 15 de junio del 2012. Y para la gente que aún no ha aplicado, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir para esta ley? Ok, la acción diferida es no es una ley, es una póliza que fue anunciada el 15 de junio del 2012. Entonces, tiene varios requisitos. Uno de los requisitos es que uno no puede aplicar hasta que tenga 15 años de edad. También tenían que haber entrado antes de los 16 años de edad y no pudieron haber tenido más de 31 años a partir del 15 de junio del 2012. También tienen que demostrar que han estado en el país desde junio 15 de 2007. Y también que estuvieron físicamente presentes en el país el 15 de junio del 2012. Okay, y al parecer tenemos una llamada en la línea. Ahorita vamos a continuar hablando más acerca de esta ley, pero vamos a tomar la llamada. Bueno, ¿quién habla? Bueno, sí, nomás quiere decir que el modo que están hablando sobre este tema, tenemos que aclarar que no somos inmigrantes, nomás no tenemos los documentos. We just need to clarify, we're not really immigrants, and we need to change that mindset. We are just undocumented people. So, con eso los dejo. Ojalá que la gente que está escuchando eso, que en realidad, que están empowering themselves, que están viendo más confianza, que no tengan miedo, porque en realidad no somos inmigrantes. Nomás nos falta esos papeles según exige este país, nomás solamente. Muchas gracias. ¿De dónde estás llamando? Occupied Aslan. Muchas gracias por tu comentario. Aslan ocupado. Gracias. Vale, buenas noches. Y bueno, vamos a continuar con esto de la acción diferida. Ustedes pueden seguir llamando. Nuestro número de teléfono es el 510-848-4425 o bien el 1-800-958-9008. Y pues muchas gracias por los comentarios. Puedes llamar, tenemos aquí al abogado en inmigración y también a la consejera Alma Carrillo. Y bueno, abogado Juan, continuemos con esto. Ya van a cumplir los 2 años desde que salió esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿se va a poder renovar? ¿Han dado los requisitos? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno hasta ahorita? Sí, entonces solo quería agregar que otro requisito para la acción de feria es que uno debe de estar en la escuela, en la secundaria, o debe de obtener su diploma de la secundaria o lo equivalente, que es el GED. Y sí, las primeras personas que no estuvieron detenidos o en proceso de deportación aplicaron comenzando agosto 15 del 2012. Entonces quiere decir que ya pronto esas personas van a poder renovar, porque el permiso, la acción de feria, solo es por 2 años. Entonces no han dado los requisitos todavía, o no han dado información sobre cómo renovar la acción de feria, con la excepción de personas que aplicaron entre las fechas de junio 15 de 2012 y agosto 15 de 2012. Esas eran personas que estaban detenidas o estaban en procedimiento de deportación. Esas personas ya dieron el proceso por cual ellos pueden renovar, pero las demás personas todavía no. Okay. ¿Hay alguna recomendación que usted pueda darles a esos estudiantes que ya aplicaron para DACA y que ya se les va a vencer? Sí, deben de seguir reuniendo sus pruebas, sus comprobantes, porque es muy probable que van a tener que mostrar que han estado viviendo aquí en los Estados Unidos desde que le aprobaron la acción de feria. Entonces, uno no se debe de confiar y debe seguir guardando y juntando toda la documentación que enseña que uno ha estado viviendo aquí. También es buena idea de estar pendiente de las noticias. Así uno, cuando uno sabe la información de cómo renovar, uno va a renovar lo más pronto posible. Así no deja expirar
su acción de feria y su permiso de trabajo. Y también pueden comenzar a ahorrar los honorarios. Puede ser que la aplicación, que los honorarios sean iguales que lo que costó la aplicación inicial, $465, pero no estamos 100% seguros todavía. ¿Más o menos han dicho cuándo va a salir la información oficial que van a ocupar? Todavía no. ¿De qué manera pueden, pues, saber, estar bien informados de exactamente las fechas y cuándo se va a abrir, pues, este proceso, los costos? Bueno, una opción es, ¿verdad?, estar pendiente de las noticias, y otra opción sería llamar a organizaciones como sin fines de lucro, como el instituto, para ver si hay noticias nuevas. Entonces yo creo que esa es otra opción. Bueno. Ok, ahí está información muy importante. Tenemos a otra llamada aquí en la línea. Raúl, hola, buenas noches. Sí, buenas noches, abogado Ortiz. Sí, buenas noches. Buenas noches, mi esposa, tenía una pregunta, ¿verdad? Porque mi esposa entró al país en el 2010, entró legal con su residencia, y quería saber si, no estamos casados legalmente, pero si nos casamos legalmente y ella me pide, ¿hay posibilidades de que tengan que salir del país sin reportado, o hay alguna ley que me ampara? Entonces, yo no estoy seguro si esta es una pregunta que tiene que ver con la acción de feria. Me parece, usted mencionó que su esposa entró como residente, ¿correcto? Sí. Sí, entonces lo que voy a hacer, voy a recomendar que usted vaya a nuestro sitio electrónico, nuestra página, y nos llame a nosotros para hacer una consulta individual, porque parece que su caso es un poco más complicado. Se tiene que dar el tratamiento individual para poder darle un buen consejo. ¿Está bien? Okay. ¿Alguna otra pregunta, Raúl? Sería todo. Muchas gracias. Okay. ¿De dónde estás llamando? De la ciudad de Richmond. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Vamos a darle el número una vez más para todos, todo aquel que tenga pregunta, y el número es el 510-848-4425. 510-848-4425. And once again, the number for you to call is 510-848-4425. Or 1-800-958-9008. Okay, tenemos a otra persona en la línea con una pregunta. Fernando, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, mis hijos entraron en el 2005 a este país, pero tuvieron que salir en el 2007. Y regresaron. Quiero saber si ellos pueden aplicar para lo de la acción diferida. Okay, si le entendí correctamente, ellos entraron en el 2005 por primera vez. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron aquí antes de que salieron? Aproximadamente 6 años, 7 años. ¿Entonces no salieron hasta el 2011 del país? Cierto, sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron afuera del país? Aproximadamente 2 meses, fue una emergencia. Okay, entonces generalmente para calificar para la acción de feria uno tiene que entrar antes de los 16 años de edad y antes de junio 15, 2007. Y después, entre junio 15, 2007 y hasta la fecha, ahora uno tiene que haber vivido aquí en los Estados Unidos. Ahora, entre la fecha de junio 15 de 2007 y agosto 15 del 2012, uno pudo haber salido del país, pero la salida tenía que haber sido breve, casual e inocente. Entonces, sí, nosotros hemos visto clientes que han entrado antes de junio 15 de 2007 y han vivido aquí en los Estados Unidos desde ese tiempo, y sí han salido por tal vez unos días, unas semanas. Y se puede comprobar que cuando salieron sí fue un tiempo breve, fue casual y fue inocente. O sea que no fueron deportados y no salieron para hacer conducta ilegal. Quisiera agregar, ellos tenían visa de turista, ahorita lo tienen vencida. ¿No tendrían ningún problema eso?
Entonces, una de las reglas para la acción de feria es que tienen, no pudieron haber tenido estatus legal el 15 de junio del 2012. Regularmente, cuando uno entra con una visa, les dan un tiempo de validez a esa visa, que normalmente, si es una visa de turista, va a ser 6 meses. Entonces, si ellos entraron, digamos, por ejemplo, en el 2005, ese permiso de la visa ya se venció. Entonces, quiere decir que ellos ya no tenían ningún estatus legal para el junio 15 del 2012. Ok. Muchas gracias. Para poder contactarlo, ¿usted tiene algún teléfono? Entonces, le voy a recomendar que visite nuestra página electrónica, que es www.iibayarea.org. Sí, y así le podemos dar una consulta más detallada y más individualizada. Ok, muchas gracias. Gracias. Y vámonos con la siguiente llamada antes de pasar a hablar con nuestra consejera de colegio. Es José de San Pablo. Buenas noches. Bueno. Bueno. Sí, disculpe. ¿Mm? Sí, como les decía, I want to know if I could be eligible for the TREMAC. I came here in 2007 with visa, but it has been expired. Okay, so generally, to qualify for deferred action, you had to have entered the United States before June 15th of 2007. Do you know exactly when you entered the United States? No, I'm not sure. I just know that I came here in 2007 and my visa has expired, and I really want to continue to going to after high school to college, you know. Sure. So did you say 2007 or 2010? 2007. Yeah, so you will have to find out if you actually did enter the country before June 15, 2007. Because, again, if you enter the country after June 15, 2007, you would not qualify. You would not be eligible. So what are my opportunities, or what could I do to check when I was here, you know? Sure, when you enter the country. So you would first, if you have your permit, when you enter the country, perhaps you were given a permit or a stamp in your passport, and either of those could have the date of your entry into the United States. Okay. De todos modos, José, for any other information, you can visit his webpage, or you can send me an inbox on Facebook y yo te paso la información de contacto. Ahora vamos... All right, thank you. Ok, thank gracias, hasta luego. Ahora sí vamos a finalizar lo que es la información de DACA. Abogado Ortiz, ¿hay alguna otra información que usted le gustaría agregar acerca de este proceso de DACA, de la acción diferida, de los cambios que han ocurrido y de lo que probablemente podemos esperar? Bueno, solo otra vez repito que deben de estar pendiente de las noticias y aplicar lo más pronto posible, porque no quieren esperar y dejar a que se expire la acción de feria, el permiso de trabajo, porque pueden acumular presencia ilegal o pueden perder su trabajo. Y también solo acumular las pruebas, porque esas a lo mejor es muy probable que se van a necesitar también. Okay, una cosa antes de finalizar el tema, ¿cuáles son los nombres de las formas que tienen que llenar para que la gente lo tenga presente? Sí, entonces los números de las formas que se tienen que llenar para completar la aplicación de la acción de feria es el I-821D, el I-765 y el I-765WS. Ahí estuvieron las formas que tienen que tener presentes que van a llenar. De todos modos, para cualquier proceso legal o cualquier duda, es siempre recomendable que vayan a asesorarse con un abogado de confianza. El abogado ya dijo la página de internet donde pueden localizar todos sus centros si quieren pues contratar sus servicios. Al igual que, bueno, hay muchos abogados cerca de su área, siempre es recomendable que antes vayan con un abogado antes de tomar una decisión. Muchas gracias, Juan Ortiz. Gracias. Ahora vamos a pasar con Alma. Bienvenida, Alma. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien.
Vamos a... Explícanos tantito de tu trabajo, qué es lo que haces y para qué trabajas. Okay, yo soy consejera de colegio o consejera para la preparación para el colegio en la preparatoria de Richmond, en Richmond, California. Mi trabajo con todos los estudiantes de la escuela para prepararlos para el colegio y ya cuando están en el grado 12, los ayudo a aplicar para el colegio y para el proceso de la ayuda financiera. Ya que estás hablando de la high school, hay un proceso, hay una ley, me parece que esta es una ley, es la AB-540. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Sí, la ley AB-540 fue una ley que fue pasada para permitir que los estudiantes indocumentados puedan pagar para el colegio el mismo costo que pagan los estudiantes que son residentes de California. Entonces, en el pasado, los estudiantes indocumentados tenían que pagar más dinero de lo que pagan los residentes de California, entonces se consideraban estudiantes extranjeros. Pero gracias a la ley AB-540 eso ha cambiado. Para poder clasificarse como estudiante de AB-540, tienen que satisfacer algunos requisitos. Por ejemplo, tiene el estudiante que haber asistido a una preparatoria de California por lo menos 3 años, haberse graduado de una preparatoria de California y también llenar una forma que se le llama el affidavit o una declaración jurada. Y dices que tienen que cursar 3 años de preparatoria. ¿Qué pasa para los estudiantes que ingresan aquí en el 11 grado? ¿Hay alguna recomendación que puedas darles? Entonces, esos estudiantes no calificarían para no calificarían para el estatus de AB-540. Entonces, cuando hablo de los estudiantes, si estamos hablando de California, tienen muchas diferentes opciones para el colegio. Están las universidades de 4 años y también el colegio comunitario, que es mucho más barato. Entonces, esa es una opción para esos estudiantes que no vayan a poder calificar para AB-540. Yo he escuchado por ahí los rumores, se puede decir, de que para esos estudiantes que vienen por primera vez a Estados Unidos y llegan pues ya estando en el 11º grado, siempre pueden hablar con el consejero de la high school para revalidar su grado, y a veces que lo pueden bajar de grado, no sé, y eso probablemente puede calificar, sí, ¿no? Sí, eso ya sería la discreción del consejero de la preparatoria. Tan bajita la mano, ahí estuvo el consejo. Pero bueno, nos comentas que el AB-540 o AB-540 ayuda a que paguen menos, uh-huh, o a que paguen como si fueran residentes. ¿Cuál sería la diferencia hablando de dinero? ¿Sabes más o menos? Puede ser en veces hasta el doble. ¿Cuánto cuesta una unidad para un residente y para un no residente? Depende del colegio. Por ejemplo, y ese es un estimado, no es el número exacto, ¿verdad? Pero para un colegio, como hay que decir... A San Francisco State, la universidad aquí en San Francisco, o un residente que se considera, un estudiante que se considera residente de California, el costo serían como $6,000 para las clases nada más. Para un estudiante que se considera extranjero, puede ser hasta $12,000. Entonces, casi lo doble. Pues es importante, pues, ver acerca de esa ley cuando estás en high school, a ver si calificas para que pagues lo que es la cantidad para personas residentes. También hay otra ley nueva que salió, me parece, es el Dream Act. Sí, el California Dream Act, que consiste de dos leyes, la ley AB-130 y AB-131. Estas leyes permiten que los estudiantes obtengan ayuda financiera del estado del gobierno del estado de California. Por ejemplo, ahora los estudiantes califican para poder aplicar para el Cal Grant, que es dinero gratis del gobierno de California, que es una gran suma que muchas veces es lo que los estudiantes usan para pagar para sus estudios, y este es específicamente para estudiantes de bajos ingresos. Y también bajo la ley AB-131, los estudiantes ahora califican para participar en programas que son financiados por el gobierno de California, como el programa de EOP y EOPS, que son programas que específicamente es creado para ayudar a estudiantes de bajos ingresos y estudiantes que son los primeros en su familia en asistir al colegio. ¿Algún último consejo antes de despedirnos? Sí, para calificar para el dinero que gratis, que
que el gobierno de California, los estudiantes tienen que llenar la aplicación que se llama Dream Act. Entonces, si no lo han hecho, asegúrense que lo hagan. La página para esa aplicación es caldreamact.org, caldreamact.org. Okay, gracias. Bueno, muchas gracias. Afortunadamente, hemos llegado al final del programa de hoy, pero puedes localizarme en mi Facebook, www.facebook.com. Diagonal Tania Cuero Oficial, ahí tengo la información del abogado y de Alma Carrillo, por si tienes alguna otra pregunta. Thanks for staying with us, and special thank you to our lawyer Sergio Garcia and our college advisor Alma Carrillo. This brings us to the end of tonight's show. This is Jessica speaking, and we did the best to make the show bilingual. I hope this information was really helpful. Enjoy the rest of your night. Abogado Ortiz, muchas gracias por ser parte de esta edición en español y por toda la información. Sí, gracias, ha sido un placer. Y también gracias a ti, Alma Carrillo, por toda la información que nos trajiste. Gracias a usted. Y el consejo de la noche es que no se den por vencidos, el que persevera alcanza. Un agradecimiento muy especial para Niñas Sin Fronteras, para Misen, para Frank, para Joy, también para Leila, que estuvo operando la consola, también para el Instituto Internacional del Área de la Bahía y para los invitados esta noche. Y el más especial de la noche es para mi hermana Jessica por ayudarme en este proyecto y ser la voz en inglés. Gracias, hermana. El show de esta noche va dedicado para el guapo Richie, que piensa estudiar leyes y que sabemos que será un abogado muy exitoso. Yo soy tu amiga Tania, la mexicana. Yo tu amiga Jessica de Cuervo. Stay tuned for La Onda Bajita.